El 11 de septiembre de 2001 se encendieron las alarmas en Estados Unidos. Cuatro aviones de pasajeros fueron interceptados por terroristas para consumar un atentado. El objetivo, impactar en diferentes puntos de la nación del norte, el Pentágono, un campo de Pensilvania y el mayor desastre en el World Trade Center en Nueva York. En la zona cero, como se le denominó, fallecieron 2.752 personas, de los cuales 343 eran bomberos. 18 años después, en el país, se conmemoran a los héroes que ofrendaron sus vidas para salvar a quienes desesperadamente pedían auxilio. Un honor a estas personas que recordamos el 11 de septiembre como el Día Nacional de Servicio y Recuerdo. Y utilizamos esta fecha para reconocer el valor y compromiso de estos valientes cuidadanos. Ese día, porque las cosas que más me impactaron cuando nosotros nos encontrábamos viendo esas imágenes por televisión, fue como ante esas grandes nubes de humo, ¿verdad?, y de escombros, de ceniza y de todo lo que se levantaba, los bomberos iban de frente a ellos. Las vidas que se ofrendaron el día de la tragedia son ejemplo de servicio, entrega y abnegación. Cada año, el 11 de septiembre, bomberos a nivel nacional se concentran en este cuartel central, con su equipo, su protección, y hacemos un tributo a esos grandes hombres y mujeres que un día dieron su vida por cada una de esas personas. Cada minuto de silencio que hacemos memoria de ellos, recordamos sus rostros, recordamos sus vidas, recordamos a sus familias. Esta fecha es recordada a nivel mundial, no solo por la tragedia, sino por centenares de héroes anónimos que contribuyeron a evacuar y trasladar a los casi 6.000 lesionados.